Sean todos y todas bienvenidos a un episodio más de La Verdad que se Desvela. En esta ocasión nos acompaña Ama Cascales. Ella tiene una información muy bonita y muy reveladora sobre los acontecimientos venideros para la humanidad y nos va a platicar respecto a ello. Bienvenida, Ama. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias, Piero. Un honor. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias porque tu testimonio es revelador. Es dulce, es bonito, pero también trae una carga como muy interesante en el discurso para que entendamos en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, que es lo que me encantaría hablar, de esta nueva humanidad a la que ya nos estamos encaminando, si no es que ya estamos formando parte de para dar este paso y esta transición. Sé que tú tuviste un momento en tu vida que fue decisivo, en donde empezaste a recibir información y comenzaste a entender que tú estabas aquí para dar este mensaje, para un poquito orientar a todos los que estuviéramos pendientes de cómo es este proceso. Entonces, ya sin más, no hablo y me encantaría que nos contaras tú un poquito de qué va este mensaje que tienes para la humanidad en ese nuevo despertar. Bueno, el mensaje es el mismo que nos llevan transmitiendo un montón de maestros miles de años, que es el mensaje del amor incondicional, el mensaje de recuerda quién eres verdaderamente, recuerda que eres espíritu, que eres energía. Es la misma historia, la misma película, el mismo mensaje contado por muchas bocas, muchos maestros, muchos tiempos distintos, ¿no? La diferencia realmente es que ahora es el tiempo de que eso se materialice, o sea, algo que nos llevan entrenando y preparando miles de años y que no entendíamos porque no sabíamos qué era eso de la segunda venida de Cristo, del despertar del Cristo. O sea, no podíamos alcanzar a imaginar de la mente qué es lo que realmente iba a pasar. Pues ahora claramente todo está abajo para que suceda esa ascensión planetaria de la que ya tanta gente está hablando, que es algo que a mí me fascina, porque cuando yo empecé a recibir esta información era loco, no había casi nada de la nueva humanidad. Yo empecé a reescribir el libro y empezó a llegar mensajes y yo no sabía nada del comando Astar, o sea, un montón de palabras rarísimas que a mí me decían y yo decía, ¿pero esto qué? O sea, me estoy volviendo loca, estaba pensando, ¿de verdad voy a tener que ir a un psiquiatra? O sea, ¿qué está pasando? Y ahora no, ahora ya son muchísimas personas las que estamos bajando la misma información, lo cual, bueno, pues es simplemente una señal para que quien quiera ver, que vea, ¿no? No, por supuesto, pero también en estos discursos, como dices, es como siempre lo que se ha indicado en esta información ha sido lo mismo desde hace mucho tiempo, solamente que ahora está tomando una nueva dimensionalidad y está siendo recibido por más gente. Aquí yo, el conflicto que veo, Ama, es demasiada información, muchas personas que están recibiendo lo mismo y de pronto esta sensación de que yo siempre digo, o sea, hay que resonar para ver de dónde, con qué se queda tu corazón y con qué se queda tu alma. Porque hay tanto discurso, tantos canalizadores, como decías, antes no había, ahora hay demasiados. Ahora es demasiada la información y son demasiados los informantes, los canalizadores. Y la gente siempre pregunta y siempre tiene la inquietud de, bueno, ¿en dónde está la verdad? Porque hay quien dice, mencionaste al comando Ashtar, hay quien habla bien, hay quien habla mal, ¿no? Y así con todo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo tú tienes esta certeza de que lo que recibes y lo que informas resuena con algo que no es un engaño y que no es una estrategia para confundir? Porque lo dijiste bien, nos han estado preparando todo este tiempo y no siempre nos preparan de la mejor manera, porque siempre han habido dos facciones. Hay quienes dicen que es la eterna lucha del bien y del mal, hay quienes dicen que no hay lucha, que es como debe de ser. Sin embargo, sí hay una preparación por ambas facciones. ¿Cómo nos aseguramos de recibir el mensaje correcto? Qué buena pregunta. Mira, primero quiero decir que yo no soy maestra de nada y que no quiero que nadie me crea nada de lo que digo, porque esto realmente no paro de repetir esta frase de no me crean nada y para mí es mucha responsabilidad que la gente me crea. Claro. Y yo estoy aprendiendo cada día cosas nuevas. Siento que no sé absolutamente nada del universo. Entonces, decir una certeza o determinar algo como una verdad para mí es un riesgo enorme y no me voy a atrever jamás a hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo ando en mi
experiencia humana siendo un ser divino igual que todo, transitando procesos igual que todo, viviendo amores, desamores, experiencias, todas las de la tierra, mucha humanidad. Y creo que, respondiendo a tu pregunta, todos tenemos el canal abierto a una frecuencia determinada y a una burbuja de información, a una nube de información específica según la frecuencia en la que estamos vibrando. Uh-huh. Entonces, cuando uno en su campo electromagnético está vibrando en una frecuencia, me lo voy a inventar, X, no sé si miedo, da igual el nombre, porque la etiqueta en el número, en el mundo de la frecuencia son lo de menos, no hay etiqueta, pero estás vibrando en una frecuencia, entonces tú vas a acceder a información de esa misma frecuencia, entonces tu canal va a funcionar para información de esa frecuencia. Entonces, si en tu campo hay miedo, pues tú vas a descargar información del plano miedo. Claro. En la medida que tú vas elevando la frecuencia y vas sintiendo cada día más paz, más presencia y más amor incondicional, que es de lo que se trata esto, pues el canal al que vas accediendo es más paz, más amor incondicional y más presencia, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo no sé si la información que yo tengo ahora es verdad o mentira. A mí, cuando me llegan esos mensajes que son para mí y para nadie más, porque yo los recibo como algo personal, uh-huh. Me dan paz, sí. me aclaran cosas, me impulsan y me guían y me motivan a continuar. Y entiendo que si es algo que crea y enciende el espíritu y te produce una expansión, pues entiendo que viene una frecuencia amorosa. Muy pocas veces recibo una información que yo diga, esto me contrae, yo tengo mucha conexión con el cuerpo. Para mí el cuerpo es la llave maestra para acceder a Dios. Entonces, mi cuerpo me dice cuando una información es falsa, porque el cuerpo automáticamente es como que algo se tensa y yo identifico muy bien al miedo. El miedo contrae, el miedo cierra por completo. Entonces, cuando escucho una información y mi cuerpo entra en colapso, no paso, o sea, no la escucho directamente. Sí. Entonces yo diría a la gente, como hay tanta información, tú vas a atraer y resonar con la frecuencia en la que tú estás correspondiendo, no te creas nada y observa lo que tu cuerpo te dice en cada momento y ve por ahí a ver qué pasa, porque igual si tú te crees una información que es falsa, también forma parte del proceso, no es que está mal. Claro. O sea, no pasa nada porque te creas una información falsa. Sí. Corresponde en este momento que vivas esa experiencia y ya está, para que tú vayas puliendo tu discernimiento, afinando tu capacidad de elegir y conectando más con tu propia verdad y con tu propio canal, ¿no? La verdad que lo has explicado súper bien. Y quería partir de eso, perdona si la pregunta de pronto fue como un poco, a mí no me gusta ser invasivo, pero sabía que ibas a contestar de una manera linda y alineada. Eso es una gran duda que tienen las personas. Y esta respuesta me parece que nos lleva a usar menos la mente, menos la creencia y más el alma, porque hay que resonar el alma y el corazón. Ahí donde resuenas, donde tú lo dijiste, no hay manera de que si resuenas de una manera linda, positiva y amor, sea negativo. O sea, eso es muy, muy simple, ¿no? Entonces, una vez aclarado este punto que me parecía muy importante, sobre todo por todas las dudas que existen, me encantaría, Ama, que nos platiques un poco de esta nueva humanidad. Está llegando, ya estamos ahí, va a llegar. ¿Qué es y cómo es este proceso, Ama? La nueva humanidad es básicamente una nueva etapa evolutiva dentro de la especie humana como raza y dentro del planeta Tierra, dentro en esta espiral infinita que es el universo. Hace miles y miles y miles de años que viene existiendo el planeta Tierra y que viene existiendo la raza humana desde el Australopithecus y que hemos ido evolucionando y pasando por un montón de civilizaciones, un montón de formas geográficas que la Tierra ha ido adoptando. Vienen habiendo muchísimos cambios en el planeta desde hace miles de años. Lo que pasa es que nosotros, como nuestras generaciones anteriores, no han visto cambios tan sumamente drásticos o relevantes, pues venimos pensando que lo que existe ahora mismo es lo que ha existido siempre, pero nada que ver. Uh-huh. Entonces, basta con que te pongas un poquito a leer a Sapiens o a estudiar historia para que te des cuenta de todo lo que ha pasado en el planeta en la historia de la humanidad. Ahora mismo lo que está pasando básicamente es otro giro absolutamente en el planeta. Va a cambiar absolutamente todo, desde la distribución geográfica del planeta hasta la distribución social, administrativa, política, económica, educativa, sanitaria, absolutamente todo está
está cambiando ya, porque no quiero hablarlo en futuro, ya es una realidad. Sí. Se nos lleva preparando mucho tiempo para esto, pero astrológicamente no era el momento de que la ascensión se produjera, porque había todavía una densidad muy fuerte, la capa de la Matrix era todavía muy densa, entonces no conseguíamos hacer ese salto masivo y colectivo que se requiere para anclar la nueva frecuencia, pero ahora ya no, o sea, desde 2012 se le abrió la puerta a la nueva entrada fotónica, todo el plasma, que esto lo explica súper bien José Luis Parise. Fue la primera vez que yo lo escuché, antes de que yo tuviera la experiencia del mar y antes de que yo empezara a recibir estos mensajes, él venía ya preparando de que en 2012 empezaba a entrar plasma y que íbamos a recibir, iba a cambiar la frecuencia Schumann y que todo iba a cambiar en la Tierra. Y bueno, pues ahora básicamente lo que está pasando es que estamos despertando todos a ese Cristo, a esa frecuencia crística que Jesús nos vino a enseñar hace más de 2000 años, qué es lo que éramos capaces de hacer como humanos cuando éramos uno con el Padre, cuando estábamos unidos a la fuente. Y entonces ahora mismo lo que estamos haciendo en la raza humana, con todo este trabajo de terapia y desarrollo personal y espiritualidad y toda esta que hay tantísimo por todos lados, es precisamente ir activando los recuerdos de ese Cristo, de esa plantilla crística que tenemos programada en nuestro ADN, en nuestro diseño humano está esa plantilla crística, y es ir recordando en qué consiste eso de ser un Cristo. Porque lo vimos en Jesús, pero parecía como que era Jesús el elegido, el que vino y el único que iba a poder hacer eso. Ahora ya todos vamos a poder tener esos superpoderes de Dios humano, o humano luz, o humano Dios, o homo galáctico, se le llama de muchas formas, ¿no? Pero es el siguiente salto cuántico evolutivamente hablando para la especie humana. Y no el último. Claro. Estamos apenas empezando ahora todo lo que nos falta por evolucionar en todo el multiverso y en todas las multidimensiones que existen en la galaxia, ¿no? En el universo. Sí, por supuesto. Hay algo que, bueno, hay muchos detalles que a lo mejor no son tan románticos, ¿no? Porque también tendemos en este New Age a romantizar la espiritualidad y siempre he pensado y siempre he dicho, bueno, no lo he pensado, es un hecho, el universo no es romántico, el universo es impersonal. Como tú dices, resuena como tú resuenes y tiene leyes y esas leyes se aplican sí o sí. Entonces, Ama, hay cosas que creo, ahorita mencionaste, lo dijiste, fue un decir que dijiste, todos podremos ser como Sananda, como Jesús. Yo creo que no todos, y no estoy juzgando, pero yo creo que muchos no vinieron aquí a hacer ese salto, muchos otros sí. No sé si estoy mal, corrígeme, porque yo veo todavía grupos muy deshumanizados y muy poco conectados con el amor. Y la verdad, para como veo los tiempos, que ya están encima, híjole, no es por nada, pero no creo que haya mucho chance. Todas las conciencias que estamos experimentando la humanidad, todas vamos a unir nuestro fractal de la tercera dimensión a la quinta y vamos a despertar al Cristo interno y vamos a dar ese salto. Todas, lo que no todas ahora, en esta línea temporal de estos 3 años que tenemos para que la Tierra se ancle en la malla crística, ¿no? Uh-huh. Pero los que no lo hagan ahora, no pasa nada, lo harán en otro espacio-tiempo y a lo mejor en otro planeta, no sabemos. Claro. Claro, responde a la experiencia individual que cada quien necesita, pero por eso cuando se habla de esta ascensión colectiva, ahí es donde entra mi duda, ¿no? O sea, ¿qué tan colectiva es? Colectiva para quienes correspondan a ella. Y creo, Ama, que también tú lo has dicho, vienen cambios geológicos, vienen cambios climáticos, políticos, económicos, de todo, de todo. Y no hay que tener miedo, creo yo, porque una vez más, va a llegar a ti lo que resuene contigo. Entonces, por eso creo que es tan importante no estar pegados al miedo y a la ansiedad y a la expectativa del caos. Porque además, bueno, sin caos no hay evolución. Va a haber caos. Sin embargo, mira, bueno, no hay que temerlo. Con esto hay dos cosas que quiero compartir. Uno es que va a dar el salto quien haya experimentado ya toda la dualidad. Todas las experiencias posibles dentro de la polaridad, de la dualidad, del bien y el mal. Quien haya ya sido asesino, asesinado, violador, violado, quien haya pasado por todos
infinito montón de posibilidades que existen dentro de la dualidad y ya haya aprendido lo que ya la dualidad tiene para darnos, porque la dualidad tiene un tope, ya está listo para pasar a la neutralidad, para pasar a la unión, para pasar al siguiente paso, ¿no? En el aprendizaje, que es ahora, ok, ahora ya no hay separación, no hay división, somos uno y ahora que toca aprender de ser uno. Ahora que para mí es fascinante porque me siento una niña en preescolar. Sí. Digo, ok, he aprendido un montón de la dualidad, pero es que ahora de la neutralidad y del amor incondicional no tengo ni idea de nada. Entonces, eso por un lado. Y eso llevándolo al otro de miedo, a una persona que vibra en miedo no se le puede decir no tengan miedo, porque es miedo. Entonces, es casi contraproducente y muy frustrante decirle a una frecuencia, porque yo ya no veo persona, veo frecuencia. Entonces yo siento frecuencia, entonces yo estoy cerca de una persona que vibra en miedo y yo siento su miedo, porque la forma física como que llega a un punto hasta que se empieza a distorsionar. A mí me está cambiando hasta la visión, yo hay cosas que antes veía de una forma y ahora ya digo, no sé si me está fallando la vista o estoy desarrollando una supervista, pero veo la molécula, veo el movimiento, veo la tensión, la agitación, la aceleración de las partículas de miedo. Cuando la persona está en miedo está muy acelerada, muy... hay mucho caos, y cuando hay una persona que está en paz, su frecuencia, su vibración es mucho más suave, mucho más armónica, mucho más tranquila, ¿no? Entonces, a una persona que está acelerada, agitada, contraída, preocupada, con la mente agitada, tú no le puedes decir no tengas miedo, porque además eso le va a dar más miedo todavía. ¿Cómo que no tenga miedo si se va a derrumbar el sistema económico? ¿Cómo que no tenga miedo si se está muriendo todo el mundo en la pandemia? ¿Cómo que no? A ver... Si lo vives desde el miedo, de luego es para tenerle miedo, porque la destrucción que se está produciendo y que va a seguir produciéndose, el que tenga miedo, normal que lo sienta. Claro. Ahora, qué bendición que puedas experimentar ese miedo, incluso que puedas trascender el cuerpo físico y morir, entre comillas, para darte cuenta de que no pasa nada. Y la única manera de librarse del miedo es sintiendo el miedo y trascendiendo el miedo. No hay otro camino, no hay atajo para ir al amor incondicional. Sin duda, y creo que tienes muchísima razón. Es contraproducente tratar de dar un mensaje opuesto a alguien que está vibrando tan fuerte en esa frecuencia. Y ya siempre la no funciona la evangelización, porque además, como tú dices, todos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿no? Quizá en distintos estados de conciencia, pero somos todos alumnos de este momento. Por otra parte, escuché algo súper interesante que mencionaste por ahí en un programa de tu canal que le recomiendo a la gente visitar. Ama Cascales, ¿no? Estás en YouTube. Escuché que estabas hablando de que no era necesaria la trascendencia física para poder dar el salto a la quinta D. O sea, que todo el propósito de poder acoplar este aprendizaje o este entendimiento era hacerlo con este cuerpo. ¿Nos puedes contar un poquito con respecto a ello? Porque creo que a ti ya te está pasando algo de lo que sucede biológicamente. Sí, en la no materia, cuando salimos de la materia, automáticamente entramos en conexión con nuestras otras dimensiones, ¿no? Podemos percibir muchas cosas que cuando entramos en la ilusión de la materia, pues no recordamos. Hasta ahora, toda esa conciencia expandida para poder ver la realidad desde una percepción mayor, esto que dicen que las personas antes de morir, hay unos instantes donde ven todas sus fotos de toda su vida, como que todo se coloca, todo se ordena, todo cobra sentido. Eso es precisamente es elevar la mirada a una nueva dimensión para ver una realidad desde otro lugar y por tanto cambiar completamente la percepción de la realidad. Entonces, eso que antes pasaba instantes antes de morir, en el periodo entre vidas, en el plano astral, etcétera, etcétera, ahora ya no va a empezar a pasar y nos está pasando en el plano físico. Es decir, yo ya puedo empezar a conectar las piezas, todos los hilos, todo, porque ya tengo esa visión de águila de estar desde arriba viendo el por qué ha pasado todo lo que ha pasado y por qué está pasando todo, ¿no? Entonces, en ese momento que tienes esa visión, desde esa dimensión superior o ese plano superior, pues ya el miedo inmediatamente desaparece. Porque tú sabes que si te estás separando de tu pareja en este momento y lo ves desde arriba, es porque esa separación es parte de un plan que luego te toca vivir esto, pero que sin este paso previo no puedes vivir esto. Entonces, el soltar, más que doloroso, que va cargado con todos los apegos y todo lo que tenemos, se vuelve, podría decirte, placentero.
porque es como la ilusión de, ok, si me está tocando soltar esto es porque algo nuevo viene. Y Claro. entonces es como motivador. Y entonces eso además tiene algo muy, muy lindo y es que cuando lo estás disfrutando, cuando lo estás experimentando, lo valora y lo aprecia y lo disfruta mucho más, porque sabes que en la materia todo es temporal. Entonces, cada relación que nueva es como una intensidad, una conexión, una intimidad y una profundidad muchísimo mayor, porque puede ser que esa relación, ese vínculo dure una semana, pero una semana en la nueva línea de tiempo es una eternidad. ¿Y cuánto va a durar el tiempo lineal que se requiera para que los códigos de luz de ambas conciencias se unan, se intercambien las frecuencias que tengan que intercambiar, la medicina, que como yo le digo, ¿no? Que cada uno tenga que darse, y una vez que ese intercambio de códigos se haya producido, ¡shum! Seguimos el camino. Claro. Y entonces es muy hermoso. Mirar a los ojos a un hermano al que reconoces, con el que te reencuentras, vibracionalmente sabes que ya os conocéis, surge algo mágico, puede ser un hombre, una mujer, no tiene que ser sexual, da igual de la forma, porque ya tampoco hay una búsqueda de nada, te intensifica, se disfruta, se recibe ese regalo y suelto y sigo mi camino, ¿no? Y es un poco la gran transformación en el ámbito de las relaciones, y hablamos, eso se le llama amor libre, relaciones abiertas, en fin, hay muchos Claro. nombres para explicar la energía. Claro. En ese sentido, estamos como ocupándonos del proceso de las relaciones que muchos están experimentando y bueno, pues lo que nos dices es muy lindo porque es otra forma como de entenderlo. Y creo que de esa misma manera, pudiendo ver las cosas por arriba, todo tiene sentido, todo, todo, inclusive lo que es molesto, lo que es inentendible, lo que es inhumano, etcétera, porque todo tiene un proceso en donde se ajusta. En donde se van ajustando las piezas. La gente preguntará, ¿qué puedo hacer para formar parte de esta nueva humanidad? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder transicionar de una manera armónica? Que yo encuentro la respuesta no obvia, pero algo literal. Pero sé muy bien que la gente se lo pregunta. Bueno, es que solamente hay una forma de elevar la frecuencia y es liberándose de las frecuencias bajas, porque la frecuencia alta ya lo eres, es la respiración que hace que tu cuerpo esté funcionando. Si vas a soltar todo lo que no es inhala y exhala, o sea, todo el procesador, toda la carga emocional, digamos, vaciar, limpiar tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental, cuando limpias estos tres, lo único que queda es el cuerpo espiritual. Entonces, para llegar a conectar con el cuerpo espiritual, es decir, con el yo soy, es decir, con la energía, con el ser espiritual, tienes que limpiar los tres otros. Entonces, una persona que siga leyendo libros y cargándose de información, que es parte del proceso, porque necesitas tener la información mental para luego pasar a la práctica y a la integración. Pero para mí, por dar un atajo rápido, rápido en mi experiencia personal, lo más rápido y efectivo es empezar por el cuerpo físico. Una Sin limpieza duda. radical del cuerpo físico, un buen ayuno, un buen detox que te lleve automáticamente a estar más activo, con más energía, más movimiento y más agilidad, es lo que te va a desencadenar todos los procesos emocionales, todos los apegos, todo lo demás, te lo va a ir ca, 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 hasta que todo rompa. No, estoy súper de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Justo esto lo estábamos hablando en los programas anteriores. Y si tenemos todos estos cuerpos, el que tenemos más a la mano es el físico. Entonces no podemos esperar trascender ni mental, ni espiritual, ni emocionalmente si primero no logramos equilibrar el físico. Es el más próximo a nosotros. No, Entonces. pero es que lo que queremos precisamente, la magia de lo que está sucediendo ahora, es poder engranar materia y espíritu. Claro. Porque para ser espíritu ya hemos tenido tiempo cuando no estábamos en la materia. Eso no es Sí. el chiste no es ser espíritu, el chiste es ser espíritu dentro de la materia. Entonces, para poder sentir el espíritu en la materia tiene que estar súper pura, súper limpia. Y entonces limpiar todo lo que son químicos procesados y todo. Y demasiada comida. Yo me di cuenta, ahora mismo yo estoy comiendo una vez al día. Yo me doy cuenta que cuando estás nutriéndote de la fuente, el alimento realmente es la inhalación y la exhalación, es el prana. Entonces, sí es cierto que hay que darle materia a la materia, y igual que la planta se alimenta de tierra
el cuerpo físico se alimenta de fruta, verdura y legumbre y cereal, pero en la justa medida, porque si le Claro. sobrealimentas, lo matas también. Sí. Y lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho así siempre porque hemos sido condicionados a hacerlo así. Justo ahora estamos desentendiendo ese tipo de condicionamientos, sobre todo cuando es una persona que en algún momento tuvo una actividad atlética, el condicionamiento era, tienes que reponer, reponer, come, 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 come. No, 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 le haces peor a tu cuerpo. Puedes tener mejores rendimientos atléticos si comes menos y comes lo adecuado. Entonces, pero eso ya lo estamos empezando a entender, Ama. El ayuno ahorita que está como tan ahí, si lo haces correctamente, tiene beneficios increíbles. Y antes era, ¿cómo vas? ¿Cómo no desayunas? Es la comida más importante del día. No. O sea, sí, pero depende en qué periodo, ¿no? Entonces, bueno, estamos entendiéndolo y vamos para allá. Ahora, para hablar de cosas lindas, ¿cómo sería ya vivir en esta nueva humanidad, Ama? O sea, a mí me apasiona hablar de cómo estos sistemas arcaicos están colapsando y cómo es que aquí vamos a vivir dentro de otra esfera de. No quiero llamarle sistemas porque para mí no deberían de ya existir ni los políticos, ni la economía, ni ese tipo de cosas. Pero bueno, yo qué sé, por eso mejor te pregunto a ti. Mira, yo de alguna manera yo siento que ya vivo en la nueva humanidad porque he salido del sistema en muchos aspectos, ¿no? En el ámbito de las relaciones ya me salí del sistema de la monogamia, convivencia 24 horas, todos juntos, un amor para toda la vida, toda esa bobada, yo ya la solté hace rato. Entonces, la base de la nueva humanidad va a ser la co-creación, la unión, de familias álmicas, no de familias de sangre. Porque como ya va a primar el espíritu sobre la materia, o sea, el espíritu va a ser el que va a actuar a través de la materia, ya no vale la familia de ADN, de genes físicos, digamos. Ahora prima la familia álmica, que son las que realmente traen la información engranada, como un puzzle, para crear el plan divino en la Tierra y manifestarlo, ¿no? Entonces, ahora, en el momento que estamos soltando a las familias de la materia, de la 3D, digamos, familias de sangre, y estamos soltando a todos los lazos kármicos que hemos tenido de pareja, vínculos, amigos, gente que ya no más, ahora se están produciendo los reencuentros de familias estelares, familias álmicas, y todos tienen como una complementariedad en los dones, una frecuencia muy similar, donde es muy fácil el entendimiento, donde casi que no hay discusiones ni diferentes opiniones, porque hay unión absoluta, hay respeto absoluto. Entonces es muy lindo, porque entras en un modo de co-creación, de danza, de disfrute, donde escuchas al otro, realmente lo escuchas, porque está hablando Dios, no está hablando un ego. Cuando te habla el ego y hay una interferencia, es como, no quiero escuchar eso, ¿no? Y entra confrontación, porque los egos pelean y luchan. Pero ya hay dioses y diosas hablando, entonces tú escuchas a un canal y a otro canal y a otro canal y a otro canal y es como, wow, cuánta belleza cuando tantos canales se unen, ¿no? Y desde ese lugar de unión de canales se crea la nueva economía, la nueva empresa, los nuevos equipos, los nuevos proyectos, las nuevas misiones planetarias, que ya no son empresas o organizaciones, son misiones, pequeñas misiones dentro de grandes misiones. Entonces se van configurando equipos de trabajo dentro de labores, misiones planetarias dentro de un gran plan divino, ¿no? Entonces realmente es bajar el cielo a la tierra, porque es manifestar la voluntad divina, que es amor, cómo se vive en la tierra cuando lo único que hay es la única ley que existe es la ley universal del amor, que es universal porque no es solamente de la tierra, es la de todos los planetas. Entonces podremos vivir con hermanos de otras civilizaciones, de otros planetas, porque ya no hay un tú y un yo, ya no hay una diferencia en nada, ¿no? Entonces imagínate unir los dones nuestros humanos desde nuestra propia experiencia y el currículum de nuestra alma con los de otros hermanos pleyadianos, arturianos, en plan, todo eso se va a poder unificar, que por eso nos llaman la raza unificadora y enlazadora a nosotros, porque como tenemos un poquito de cada una de las razas y especies de la galaxia, de este universo nevadón, tenemos en cada vértebra estamos representados las 12 razas, ¿no? Entonces, claro, ahora vamos a ser los integradores de todo para que todos podamos convivir en esa armonía, pero para eso todos tenemos que haber estado ya anclados en el amor incondicional. O sea, ya no puede existir el miedo, ya no Claro. puede existir el tener que cerrar las casas, tener que protegernos de nada, tener que defendernos de nada. No, porque todos sabemos que todos somos canales. Claro.
Claro. Entonces, pues eso, imagínate, llévalo todo el poder, las diferencias sociales, todas las jerarquías, todo eso ya no tiene ningún sentido, ¿no? Por Hay supuesto. jerarquías álmicas, en el sentido de conciencia, frecuencia más elevadas ni menos, pero eso nadie tiene que ponerle la etiqueta o el título, porque eso se siente. Tú sabes cuando hay una frecuencia elevada y tú eres el primero que quiere respetar, honrar y aprender de esa frecuencia elevada. Entonces, los líderes políticos van a ser los grandes maestros que llevan una frecuencia más alta, ¿no? Claro. Y eso es una maravilla. Entonces, bueno, a nivel de sexualidad, pues lo mismo, los intercambios ya no son desde lo físico, son energía. Entonces, imagínate la expansión que se produce cuando una frecuencia energética se encuentra con otra frecuencia energética, ambos crísticos, puros, completamente unidos a la misma fuente, pero con canales distintos, y esa energía, ¡pum!, se unen en un campo, en un único campo electromagnético, y todo eso se intensifica y se potencia. Entonces, también en el ámbito de la sexualidad, nada que ver. En el ámbito de la crianza, los hijos, pues imagínate, tú tienes un hijo a través del cuerpo físico que viene a la tierra en un plano, a la materia, pero tú sabes que ese alma de ese hijo desde el primer momento lo reconoce y lo identifica, y a lo mejor no es tu familia álmica. Por ejemplo, yo con Carla, Carla no forma parte de mi familia estelar. Ella es mi hija en la tierra, y yo le digo, yo soy tu madre de la tierra, Claro. pero en el plano espiritual, energético, tú tienes otra familia que no soy yo. Sí. Y ella lo sabe también, ¿no? Entonces, empezar a hablar y decir, vale, pues por alguna razón, tú que vienes de otra familia álmica, has venido a través de mí, porque tiene que haber un intercambio de la información de tu familia y de la mía. Claro. Entonces ya, pues no hay imposición de nada. Yo cuando le digo algo, le digo, Carla, yo te voy a guiar en la tierra como yo considero que es lo mejor para ti. Ahora, tú tendrás que experimentar y tú tendrás que decidir si eso es lo mejor para ti. Por ejemplo, yo te digo, no comas azúcar. A ella le encantan los helados, como todos los niños, ¿no? Entonces yo te digo, hija, según mi experiencia, el azúcar, para estar bien, disfrutar de la materia, no es algo que te ayude. Tú verás. Si tú necesitas experimentar eso, pues ahí tu viaje, ¿no? Claro. Entonces ya no hay una imposición, ya no hay un control, ya no hay una manipulación, ya no hay un sometimiento, ya no hay una diferencia donde yo sé y tú no sabes. No, hay hermanos y hermanas y es la única etiqueta, hermano y hermana. Claro. Y es muy sutil esto de lo de la familia, porque para algunos es un golpe muy fuerte. No, ¿cómo que mi familia de sangre no es mi familia cósmica? Pues no, es donde mejor aprendes, cuando no son tu familia cósmica y vienes aquí a representar un rol para aprender. Todos aprenden de todos, no porque la madre sea la madre es la que manda. No, 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 aprendemos mucho también de los niños, ¿no? De todos, todos nos espejamos. Pero eso que dices, Ama, es parte de un condicionamiento impuesto que ya se está desmoronando, porque ya estamos entendiendo que quizá nuestra familia cósmica va a irse agregando de manera fluida y no tiene nada que ver con nuestra sangre, ¿no? O sea, con nuestra sangre Eso física humana, ¿no? total. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo a entender, quitándonos esos bagajes que no nos dejaban dejar entrar información, pero ahora está sucediendo y me parece magnífico. Y hablando de estos, de estas situaciones, ahora que mencionaste a estos vecinos, a estos hermanos de otras constelaciones cósmicos, de los cuales muy probablemente también formamos parte en distintas cepas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se afanan tanto en dar estas noticias ridículas y en montar este circo y que estas fechas en donde habrán avistamientos y solo unos cuantos se salvarán y vienen a recoger y todo este rollo? ¿Por qué consideras que están soltando esta información, a mi punto de vista, ridícula, para hacer qué? ¿Qué están tratando de hacer? Bueno, yo no tengo ni idea porque no me entero de nada de lo que pasa en la noticia ni nada de eso. O sea, nunca sé nada de lo que está pasando. De hecho, creo que esa es una de las señales, una de las claves por la cual mi información es tan diferente al resto, porque es que yo no sigo a nadie, no veo nada, o sea, no me entero de nada. Pero por lo que me estás diciendo tú, que están dando noticias de avistamiento, bueno, yo creo que como están sucediendo, el cabal o la élite o la familia dominante, digamos, pues necesitan dar información. O sea, cuando hay algo obvio y evidente que está pasando, los que tienen el poder tratan de llevar eso que no pueden negar, porque lo están viendo millones de personas,
a darle una explicación que la clase manipulada pues se pueda creer, ¿no? Y entonces ellos le meten miedo y entonces estos que se creen todo, igual que te dicen ponte un pinchazo y todos van y se pinchan, pues lo mismo. Pues ahora, ay, ay. Y entonces al activar esa frecuencia de miedo se da alimento al miedo. Entonces el miedo alimenta al miedo y entonces eso hace que no pueda elevarse la frecuencia más rápido. Si no existiera el miedo en el planeta ya estaríamos todos anclados en la conciencia crística. Entonces, nuestro trabajo de los seres de luz es ir disolviendo el miedo, transmutando las frecuencias de miedo en frecuencias de amor. Y somos Claro. muchísimos, afortunadamente, los que estamos haciendo eso. Pero el trabajo de los otros es que haya más, cada vez más miedo. O sea, es como se trata de tirar para atrás de lo que nosotros estamos haciendo para adelante. Sí, por supuesto. Entonces, yo entiendo perfectamente que las clases élites de miedo quieran crear miedo en el planeta. Es su única forma de supervivir. De sobrevivir, perdón. Ahora, lo que no saben es que eso ya no va a ser posible, porque nos costará más o menos. Yo cuando hago un viaje, un retiro, lo que sea, yo termino agotada. O sea, para mí es agotador la transmutación del miedo. Yo percibo mucho el miedo y mi labor es mover y mover y mover para que ese miedo se disuelva, pero a mí eso me consume. Entonces, claro, imagínate si yo estoy limpiando por un lado y miles de hermanos más, millones de hermanos estamos limpiando y a la vez por otro lado otros están ensuciando, pues bueno, vamos, ahí vamos, poco a Claro, poco. claro, claro. Y Ama, hay una relación entre lo que esta cabal intenta hacer justamente para transmitir miedo y lo que se agarran de lo que geoló, bueno, del cambio dimensional de la misma Gaia que tiene que pasar por cambios. Es decir, hay un discurso que conduce a, saben que van a pasar cambios inevitables que son para bien. Y ellos están tratando de tergiversar esta información para ocasionar un miedo previo a algo inevitable que no necesariamente es tan catastrófico. O el caos tiene que hacerse presente de una u otra forma. Yo creo que el que solo sabe controlar, porque también te digo, yo siento muchísima compasión por esa gente, porque verdaderamente eso están sufriendo muchísimo, porque imagínate cuando tú vives en esa tensión de tener que controlar, si ya es difícil controlar una familia o controlar un negocio, imagínate controlar un país o controlar un estado, o sea, eso tiene que ser, madre mía, yo no me lo quiero imaginar, pero cuando necesitas controlar para estar seguro y para no perder el poder y para mantenerte ahí en esa... En ese lugar, ¿no? Que tú mismo has construido y que no eres feliz, pero bueno, ya te has colocado ahí ya. Entonces, me imagino que tú sabes que vienen cambios. No tengo ni idea cómo lo perciben ellos, pero yo imagino que ellos saben que vienen cambios, pero quieren seguir controlando después de los cambios. Quieren seguir manejando los cambios. Y todavía no han hecho ese proceso de rendirse, de decir, yo no controlo un carajo, o sea, yo no mando nada en el universo. Claro. Entonces, claro. Cuando una relación no funciona, es que yo creo que es más sencillo verlo en lo pequeño para llevarlo luego a lo grande. Cuando una relación de pareja no funciona, tú quieres cambiar algo en la relación para que la relación funcione. Tú no quieres soltar la relación, que sería otra solución posible, ¿no? Entonces yo creo que ellos quieren cambiar algo en la relación para que siga funcionando esa relación de superioridad, de diferenciación y demás, pero no se han dado cuenta que no se trata... Trata de cambiar algo la relación, se trata de que es que esa relación ha muerto, es que ya no más vamos a seguir relacionándonos donde vosotros mandáis y nosotros obedecemos, donde vosotros decidís cuáles son las leyes fiscales, impositivas, sociales, jurídicas y nosotros obedecemos. No, 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 es que ya no eliges tú quién va a la cárcel, es que ahora hay una ley por encima de ti, que es la ley divina, universal, que elige y dice quién es juzgado y cómo y quién es quien lo juzga, ya no hay un humano juzgando. Un juez. Entonces, claro, imagínate, desaparecen las cárceles, desaparecen las fronteras, las barreras, las aduanas. Es que van a desaparecer tantas cosas que yo creo que esta gente, pues bueno, tratan de unirse a la ola del cambio para que la gente ve, las masas vean que sí, que están haciendo cambios, pero no, va a haber un momento que no van a poder controlar eso y todos se van a despelotar. Por supuesto. Quiero pensar que antes gozaban de una suerte de fuero para que esa ley suprema no operara de inmediato, porque tenía que haber un ciclo de aprendizaje y ahora esta ley está comenzando a operar, supongo,
Por eso ahora la batalla la tienen más que perdida. Y cuando hablabas de que tú, por ejemplo, ya te sientes en la quinta dimensión, yo creo que es muy cierto. Cuando empezamos a hacer cambios en nuestros hábitos, en nuestras elecciones de vida y en nuestro porvenir, sin pensar en el futuro, sino centrándonos en lo que podemos ser en el presente de forma positiva para nosotros, comenzamos a tener el pie adelante en ese otro cambio dimensional. El tema es que ahorita todavía es muy fácil cojear, irnos de regreso, ¿no? O sea, pero cuando ya te estás dando cuenta que estás, aún no es tan posible, pero ya cada vez está siendo más posible salirse del sistema. Todavía no, para muchos es prácticamente, no quiero decir imposible porque no lo es, para muchos otros que ya tomamos otras decisiones, ya lo estamos comenzando a vivir. Sí lo puedes hacer, quizá ahorita no de forma completamente autónoma, pero vas para allá. Entonces, todo cabe en tus decisiones, en lo que elijas en este momento para ya ir transicionando. No es que vaya a llegar, o no lo sé, Ama, este cambio dimensional. Supongo que hay un cambio de era y un cambio dimensional. El cambio dimensional, ¿es un abrir y cerrar de ojos o es una situación gradual en la que tú mismo te tienes que ir metiendo para transicionar? A ver, yo no he dicho que yo esté en la quinta dimensión, que lo estoy igual que todos. O sea, si yo estoy en la quinta dimensión es porque todos lo estamos, porque aquí nadie es diferente a nadie. Entonces, yo soy espiritual y soy consciente de que es esa energía la que usa mi cuerpo y la que habla a través de mí. Entonces, cada vez mi labor en este momento es recordarte a ti, a todos los que van a ver este vídeo, que quien maneja realmente el barco este, la nave, el timón este, es la conciencia, no es la mente. Uh-huh. Entonces, cuando uno ancla, y por eso se ya habla del anclaje de la malla crística, el anclaje de la conciencia crística en 2026, quiere decir que ya estás ahí, anclado, ya no vas. Un paso al ego, un paso a la conciencia. Un paso al ego, un paso a la conciencia. O sea, ya no se te olvida que eres un dios. Uh-huh. Y entiendes que ser un dios no es soberbio, ni arrogante, ni prepotente, porque cuando tú eres un dios ya estás viendo la divinidad en todas partes y a toda hora. Entonces, anclar la quinta dimensión a la tercera es ese momento donde tú, desde que te levantas hasta que te acuestas, vives en gratitud, presencia, dicha, alegría, gozo, porque sabe que eres un espíritu experimentando con el regalo de poder experimentar la materia. Y entonces cuando comes con wow, como wow, se me está permitiendo disfrutar de esta piña, de esta comida, ¿no? Es como cuando estás paseando por la playa, es un wow, mira una puesta de sol, mira, o cuando estás abrazado a alguien, wow, tengo la oportunidad de abrazarte y disfrutar de lo físico. Esto es un ejemplo de esto, por ejemplo, yo creo que todo hemos tenido en algún momento alguna relación a distancia, ¿no? Hemos amado mucho a alguien que no está físicamente cerca. Y entonces tú sientes esa conexión y sientes el amor y sientes las ganas de estar. Y es como, ay, yo quiero tenerte lo físico también. O sea, la conexión está, el amor está, pero no te puedo tocar. Entonces, cuando estás en ese estado y puedes tocar a alguien y puedes estar compartiendo con alguien, es como, wow. Y eso es un poco el salto dimensional que ya se ha producido para muchísima gente en el planeta. Muchos somos los que estamos ya anclados en la frecuencia crística y canalizando y descargando la información de la frecuencia crística. Entonces, la idea es que cada vez seamos más y más y más y más y más y más y más para que no haya un ápice de duda y una posibilidad de ir al ego, a la conciencia, al ego, a la conciencia, y trascendamos el ego para hacer el puente conciencia-materia usando la mente como una herramienta al servicio, pero no como el que maneja, no como el comandante de la nave esta. Sí, 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 por supuesto. Creo que tiene sentido y creo que va a llegar un momento en donde ya no estemos esperando este cambio a la quinta D, porque ya estaremos tan compenetrados que estas preguntas serán inútiles. Pero estamos justo en la transición, así que por eso de pronto es interesante. Es que los que hemos anclado el yo soy, no nos preguntamos cuándo va a pasar esto, ya pasó. Ya, yo ya sé que ya no hay nada más que tenga que pasar, más que el infinito de experimentación que me queda por experimentar. Que eso claro. Ya, pues imagínate, el creador nunca se cansa de crear, o sea, me puede quedar todo por experimentar. Pero ya ha pasado esto de lo que estamos hablando. Claro,
y Claro, cada vez claro. está pasándole a más. Y eso también Sí. siento que tiene que ver con la gracia divina, ¿no? O sea, uno no elige cuando hace esa activación del yo soy, ese anclaje. Pero sin duda, el compromiso con la verdad, el buscar y buscar y priorizar en la vida el despertar de la conciencia, para mí es clave. O sea, yo le dije a Dios hace un montón de tiempo, yo estoy aquí para sentirte y para sentirme en ti. Y eso es lo único que yo he venido a hacer a la Tierra. Y hasta que no pare, a mí el trabajo, el dinero, el sexo, todo eso me da igual. O sea, no me interesaba en absoluto eso. Yo quería sentir a Dios. Entonces, estaba en un trabajo y ganaba mucho dinero, me iba del trabajo porque no estaba Dios ahí. Y busqué a Dios en tantas partes, por todos lados. Y entonces, cuando encontré a Dios, dije, vale, ahora que lo he encontrado, entonces puedo experimentar de un trabajo, del sexo, del otro, pero ya Claro, completa. con una perspectiva completa, y eso es a lo que tenemos que aspirar, sin apego y sin expectativa, ¿no? Dejar un poco fluir este proceso, dejando entrar este tipo de información y empezando a recordar, ¿no? Siendo también muy selectivos en lo que a lo que le damos o no. Nuestra atención y recordar que ya no hay gurús, ni maestros, ni guías, ni cosas mágicas. Todo lo traemos dentro y está activándose. Así que sigamos alimentando esa activación para poder hacer más sutil nuestra frecuencia. Mira, en el proceso del despertar o de la evolución humana hay un tramo donde uno está aprendiendo a amar incondicionalmente. Y luego hay un tramo en el que uno empieza a servir siendo amor incondicional. Entonces, todos los que estamos en este momento en el trabajo de servir a la conciencia, de expandir el mensaje, de hacer terapias, de ayudar, todos los que estamos ya en esa labor de servicio al amor, estamos ya conectados al yo soy o estamos a punto de hacerlo, porque esto va como por fases, ¿no? Van masivamente, van despertando bloques y bloques. Entonces cada mes, por ponerlo en tiempo lineal, cada mes hay un montón de almas que despiertan y luego al mes siguiente viene otro montón. A mí cada día me escribe más gente en Instagram, hermana, ya lo tengo, ya lo encontré, ya está, ya lo tengo. Y a mí me da una alegría esos mensajes porque se siente en la frecuencia del mensaje cuando alguien ya lo encontró. Ya está. Ahí es donde acaba la búsqueda, acaba todo, ¿no? Entonces, yo sé que todos los que estamos en esta onda, todos vamos a hacer ese proceso rápido, ya, este año, el año que viene. Sí. Los que aún todavía no tienen ni idea de desarrollo personal, porque nunca han hecho nada, pues todavía les falta todo el tramo primero de aprender a amarse. Luego tendrá que aprender a compartirlo para que vayan pasando la palabra, porque Sí. ya no nos corresponde a nosotros despertar a los que todavía están súper dormidos. Claro. La gente que me sigue, que me escuche, que me ve y que eso, yo sé que hay gente que ya está súper despierta y súper conectada. Y yo sueño con que un día la comunidad que haya sea solo de gente despierta. Yo no tengo que darle mensaje a nadie de cómo vivir su vida. Yo lo que quiero es escucharte a ti, cómo tú creas, qué creas. Si tú escribes, qué poesía escribes. Y si tú haces música, cómo es tu música. O sea, y de compartir eso. Pero eso de tener que estar diciendo el mensaje y repitiendo y repitiendo y repitiendo, también es agotador. Y Sí, llega un por momento en que dices, supuesto. bueno. Es verdad, es verdad. Y eso forma parte de un conglomerado de seres despiertos que ya no podrán hacer más que servir en amor. Pero no se preocupen, no tienen que convertirse en terapeutas, ni tienen que hacer yoga, ni tienen que levitar. Desde lo que hagas hasta barrer, si eres barrendero, no importa, desde tu vocación real. Si ser barrendero te hace muy feliz, estás dando un servicio increíble. Entonces no creo que tengamos que preocuparnos por la actividad o que hay que ocuparnos en tratar de perfilarnos a hacer cosas que nos llenen el alma y que nos hagan felices y que nos hagan plenos. Si estás en un trabajo que odias, no es por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, Total. me parece increíble que nos des este mensaje, Ama. Y ya para ir cerrando, yo veo que tú tienes, te atreves a hacerlo porque sé que lo sientes en tu corazón y hablas de ciertas fechas, de ciertos años que sí me resuenan. Hablas mucho, por ejemplo, del 2026. Entonces, no quiero tender expectativas, pero sí me da, no sé, hay una cierta cosa, una cierta chispa al escuchar. Mira, es que en 2000 tal es esto lo que está pasando y nos perfilamos al 2000 tal en donde puede que esto se vea completado. ¿Nos puedes platicar un poquito de estas fechas que tú tienes tan marcadas? Sí,
Esto no solo lo digo yo, a mí me ha llegado este mensaje varias veces, pero lo he escuchado ya en más hermanos, sobre todo, por ejemplo, Andrea Bernabé, que para mí es una de las grandes maestras que está guiando ahora mismo este proceso, y Matías Piestéfano, ¿no? A mí me gusta mucho la numerología, desde muy chiquitita he tenido mucha conexión con números y siempre mis señales y los mensajes que me dan del cielo siempre vienen con números, ¿no? Número espejo, número maestro, número repetido, veo las matrículas, justo la matrícula, hay un. Mi número es el 7799, entonces justo se me planta la matrícula adelante, 7799. Todo el tiempo son números. Y los mensajes que a mí me dan, el 2025 es el año 9, 5, 6, 7, 8, o sea, termina un año, un ciclo de 9 años, y el 2026 es cuando arranca un ciclo nuevo, ¿no? Entonces, a ver, 6, 7, 8, 9, al revés, el 2026 es año 9 y el 2027 arranca un ciclo nuevo. Entonces, el 2026 aparte es cuando inicia la era Acuario y es cuando se dice que el anclaje oficial de la malla crística se va a producir. ¿Esto qué significa? La Matrix ya se ha disuelto, ya se ha roto, o sea, ya no hay posibilidad de que la Matrix continúe, es decir, ya no hay posibilidad de que la oscuridad siga dominando el planeta, pero todavía no se ha anclado el nuevo envoltorio energético de la Tierra, que es crístico, es una malla crística transparente, pura, de cristal, que permite que todos los fotones atraviesen, ¿no? Como que la frecuencia llegue íntegra, pura, que no se distorsione en el camino, la frecuencia solar. Entonces, esto ya se está configurando. Hay muchas personas que tienen en este momento la labor planetaria del anclaje de la malla crística. No sé si habéis oído toda la gente que está yendo a Egipto a hacer trabajo en las pirámides, que están yendo como a puntos clave, a vórtices de todo el planeta. Matías Diestéfano lleva esta labor haciéndola un montón de años, viajando por todo el planeta, anclando puntos específicos con cristales, poniendo cristales bajo el océano, o sea, haciendo un trabajo muy potente de ir creando puntos de conexión vórtice en los 144.000 puntos que conectan a toda esa malla crística en el núcleo, para que se produzca ese anclaje. Entonces, cuanto más anclaje hay en el plano físico, en la Tierra, de todos esos puntos, esos vórtices se activan, más sube la frecuencia de esa zona geográfica. Por eso zona como Miami, o como Tulum, o como aquí Caribe, o sea, hay muchas zonas en el planeta, el Cerro Uritorco, hay muchos ya países que están con una frecuencia ya muy alta, porque ya se ha hecho ese anclaje, y la gente va allí, el Monte Shasta también, ¿no? Y la gente va allí a nutrirse de la energía del lugar. Entonces, por eso 2026 es el fin de un ciclo, de una etapa, el fin de una era, y el inicio de la era Acuario. Y es la era del despertar del yo soy. Entonces, sí, todavía faltan muchos desastres por suceder porque las naves que no estén físicamente lo suficientemente fuertes como para sostener la frecuencia crística, que es una frecuencia mucho más de mayor voltaje que la anterior, es como si tú quieres enchufar un enchufe de 110 a una toma de 220 y ¡puf!, explota. Ahora mismo la prioridad es que la nave pueda contener ese mayor voltaje. Y por eso muchas naves están yéndose, están enfermándose, cánceres, un montón de enfermedades. Porque si tu nave no va a poder sostener esa nueva frecuencia, ya directamente cambia de nave. O Sí, sea, no te tienes sirve, que irte de esta claro. nave, irte de esta Integrarte. nave y volver a entrar en una nave nueva. También están sucediendo milagros de reseteos de nave inmediatamente y sanaciones milagrosas de cuerpos que estaban completamente destrozados y automáticamente se sanan porque entra una frecuencia nueva a habitar ese cuerpo y automáticamente se restablece toda la biomecánica del cuerpo, ¿no? Pero sí, es como que se nos están dando 3 años para ver realmente el compromiso que cada uno de nosotros tiene con este camino y el compromiso se ve en las acciones. Si tú realmente estás comprometido con fortalecer tu cuerpo, por tanto dejar de comer basura, si tú realmente estás comprometido con fortalecer tus relaciones, por tanto dejar de vincularte desde el apego, si tú realmente estás comprometido, esas son las pruebas que la vida ahora mismo nos está poniendo Sí, y que son claro. procesos que para mucha gente están siendo duros y difíciles. Cuanto más apego, más sufrimiento. Claro. Entonces, Claro. Sí. es lo que toca atravesar estos 3 años, son pruebas de la vida para ver si estás listo para dar el salto o no. Hay una fecha posteriorama al 2026 en donde si las cosas funcionan, podamos ya contar con esta nueva humanidad sin Matrix. Bueno, yo creo que a partir del año 2027 se va a empezar a configurar los nuevos sistemas, más que a configurarse, que ya se están configurando, a implementarse oficialmente todos los nuevos sistemas. Va a ser progresivo y paulatino. Y que los niños de hoy, que son los niños arcoíris, es decir, que tienen los 7 colores de los chakras, las 7 frecuencias ya integradas en su campo,
son niños que ya van a experimentar su adultez en la nueva humanidad completamente, ¿no? Nosotros, según cómo vaya nuestra función en este plano, porque a lo mejor ya no se nos requiere dentro del plan de la materia y nos tenemos que ir a otro lugar a seguir desempeñando la misión, podremos estar aquí mucho más tiempo de los 80, 90 años que hemos estado viviendo en tercera dimensión. Uh-huh. O sea, el cuerpo físico, cuando la biomecánica está, la energía está en equilibrio absoluto, no tiene por qué enfermarse a los 90 años, ni mucho menos. Esto está preparado para durar muchísimo más, ¿no? Claro. Claro. Por ahí, cuando mencionabas lo de Matías, Yadrúmbalo Melquisedec, que estaba haciendo esa misma labor hace muchísimo más tiempo antes. Entonces, hay mucha gente que ha estado sembrando estos pilares de energía para que ahora tengamos más fuerza en este cambio. Ama, ha sido una plática bellísima. Te agradezco muchísimo el esfuerzo por haber estado con nosotros en esta sesión. Qué bonito que fluyó, qué bonito que se dio, qué bonitas tus palabras y tu energía. Y no sé si quieras decir algo más, invitar a la gente a por ahí tus canales, porque creo que tienes información buena. Bueno, invitarlos, siempre son bienvenidos a escuchar si resuena, claro. No sabría en este momento, creo que el mensaje ha sido ese último que llegó de comprometernos con un compromiso firme, es decir, lanzarle un órdago al universo. Esto lo puede hacer en una especie de ritual, con una velita en casa, y decirle al universo, me entrego. Yo me acuerdo perfectamente un día que yo me tumbé en la cama llorando, hecha polvo, y le dije a Dios, estoy lista para lo que sea, o sea, destruye lo que tengas que destruir en mi vida, haz lo que tengas que hacer, pero yo ya no quiero más seguir viviendo en sufrimiento y en dualidad. Yo ya quiero unirme al amor, al Dios y estar en ese estado de presencia donde todo es tan rico, tan fácil, tan fluido. Y le dije se lo dije tan sintiéndolo tanto que la vida se me destrozó, se me puso pata arriba, me separé, pasó de todo, me quebré, hice de todo. Pero la bendición de ese proceso es estar en Dios ahora todo el tiempo, ¿no? Entonces yo le diría a la gente que quien no lo ha hecho todavía haga ese órdago a la vida de estoy listo. Llévate lo que tengas que llevar, suelto todo, o sea, no tengo miedo, me quedo solo, me quedo sin nada, me quedo solo, pero llévate lo que tengas que llevar para que yo verdaderamente pueda experimentar esta nueva frecuencia, ¿no? Y creo que es la clave, darle esa instrucción al universo y ese permiso al universo para que venga y te toque, te mueva, te revuelque todo para encontrarte con Dios, ¿qué más quieren? Por supuesto, y como tú decías, es justo lo que estamos experimentando en conjunto. Así que primero hay que estar dispuesto a hacerlo individualmente para llegar a esta gran... Esa muerte total, hay que morir, sí. Hay que literalmente morir, todo tiene que morir. Todo lo que piensas claro. Que funciona, no fuera, mátalo todo, literal o simbólicamente, porque no tienes que matarlo en el mundo físico. Si lo matas en la energía, no hace falta matarlo físico. Ahora, si no eres capaz de romper el vínculo energético, el apego... te vas a tener que perder en el plano físico. Sí, sí, sin duda. Es un trabajo, pero poco a poco lo estamos entendiendo y observando, y eso nos va a llevar mucho más allá, a un mejor plano. Ama, un abrazo infinito. Muchas, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias a ti por esta labor tan linda y por canal y por difundir todo este mensaje. Muchísimas gracias. Para eso estamos y qué bueno tener gente como tú que nos ayude a estar en estos espacios para que la gente resuene como debe de ser. Así que gracias nuevamente por todo lo que nos compartiste. Lo que necesite, aquí estamos al servicio. Muchísimas gracias. Enorme. Muchas gracias. Gracias, tío. Hasta luego. Chao. Qué gusto. Chao, chao. Amigos, esto fue todo en este episodio La Verdad Que Se Desvela. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan tenido... estos momentos de reflexión interna en donde dejen pasar lo mental para sentir en su corazón. Y acuérdense que vamos a un proceso que va a trascender lo que hoy conocemos. Y me parece que es maravilloso. Así que una vez más, resuenen, sientan, bendiciones. Nos vemos pronto.